Bueno, ahora nos encontramos acá en el muelle turístico del Cantón Puerto López con una gran presentadora de televisión, excelente actriz también, como lo es Paola Faría. ¿Qué tal, Paola? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, súper contenta, sorprendida de lo lindo que está Puerto López. Es la primera vez que puedo venir a disfrutar y definitivamente pues que Ecuador tiene lugares maravillosos. Acabo de venir de la isla de... ¿Salango? Salango, exactamente. Y queriendo pues mañana irnos a la isla de La Plata también. O sea, tú te vas a quedar acá todo el fin de semana disfrutando acá en Puerto López. Sí, estoy en Ayampe, y de ahí, bueno, hemos venido a pasar todo el día aquí a Puerto López y mañana volvemos a estar acá. Bueno, Paulita, para nosotros encantado de recibirte acá, qué chévere que vengas a... Sabes que en parte también colaboras con la reactivación del turismo en este cantón acá. Ya estamos a casi de cumplir un año de aquella tragedia que enlutó el país entero, que nos hizo unir a todos como hermanos. ¿Qué mensaje tienes para ellos? Bueno, yo creo que bueno, esto nos sucedió a todos los ecuatorianos, muy aparte de que unos estemos en Guayaquil, otros en otros lugares donde quizás no se vio tan afectado, pero creo que fue todo un país el cual sintió esta situación lamentable, que bueno, por muchos años para nosotros era muy, muy lejos eso, para nosotros no existía, siempre decíamos que vivíamos un paraíso, pero bueno, nos tocó, y bueno, yo creo que los ecuatorianos hemos demostrado que en un año estamos prácticamente ya, estamos todos de pie, porque es la actitud, yo creo que es el amor, esa parte del ser humano, pues que entre mismos hermanos y el mismo hecho de que nosotros estemos aquí, de que vengamos a disfrutar de una playa de esta provincia hermosa que es Manabí, pues eso ya incrementa y hace pues que la gente siga teniendo fe, siga creyendo, y que bueno, las situaciones siempre vamos a tener y contra las adversidades que son naturales, estas cuestiones nunca, o sea, uno no tiene el control de ellos, sino simplemente Dios, ¿no? Entonces simplemente agradecerle a Dios por las cosas buenas y pues seguir adelante, pues seguir construyendo nuestras vidas, ir mejorándonos emocionalmente, espiritualmente, pues seguir saliendo adelante. Y pues les puedo decir a todos ustedes que quizás muchos perdieron familias, pero bueno, creo que es parte de la vida y a veces nos toca aceptar cosas que no las entendemos, pero que nos toca aceptar, así que simplemente seguir adelante, darle gracias a Dios quizás por lo bueno y las cosas malas también, y bueno, siempre son por algo en la vida. Pero qué bueno que ustedes como talento de pantalla puedan contribuir con ese granito de arena, porque tú sabes que el solo hecho de que estés acá en el Cantón Puerto López, jala mucha gente. Mira, ahora ya nos damos cuenta que estamos acá y estamos mucho, y si te quedas hasta el día de mañana va a ser mejor todavía. No, sí, a mí me encanta, hoy día he pasado un día maravilloso aquí en Puerto López, es la primera vez que lo hago, había pasado por aquí de caminito, pero nunca me había pues venido a, ahora vamos a ir a comer, hoy día troté en la playa, ahora nos fuimos a andar a hacer snorkel, a hacer un poco de deporte, y bueno, es lindo, definitivamente creo que a veces tenemos que primero conocer nuestro país, para luego irnos a otro lado, porque tenemos cosas hermosas, definitivamente maravillosas, que ni nosotros mismos sabemos. Bueno, Paola, yo quiero que le hagas una invitación a las personas que nos van a ver ahora, a través de este canal local y a través de las redes sociales, que sabes que eso es lo que vende a nivel mundial. Que vengan acá y que disfruten de Puerto López todas estas hermosuras que tenemos acá. Totalmente, los invito a toda la gente, a todos los ecuatorianos, y que vean pues lo hermoso que es nuestro país aquí en Puerto López, una parte maravillosa donde pueden ustedes también disfrutar y traer a muchísima gente de afuera y poder decir pues que este país es hermoso, que tiene muchas cosas, sobre todo tiene un alma, un espíritu de mucha fe, de mucho amor, y que bueno, pues gracias a eso y esa hermandad, ese corazón que tenemos, pues hemos salido adelante. Y simplemente seguir visitando lo nuestro, consumir lo nuestro, y siempre hablar bien de nuestro país, dando un ejemplo pues desde nosotros mismos, en nuestro hogar.